Pekín. China ha cancelado el viaje previsto para la próxima semana de una delegación del país a Estados Unidos para participar en una nueva ronda de negociaciones con el objetivo de buscar una salida a la guerra comercial, según informó hoy el diario independiente South China Morning Post. No te pierdas, al menos 24 muertos en atentado contra desfile militar en Irán el 13 de septiembre. Pekín confirmó que había recibido una invitación de Washington para conducir esta nueva ronda de negociaciones, que sería la quinta, pero había establecido como condición previa que mostrara buena voluntad, lo que entra en contradicción con la nueva decisión de la administración Trump. En represalia por las tarifas anunciadas por Trump, el martes China también anunció nuevos aranceles a las exportaciones estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares con el objetivo de defender los derechos legítimos y los intereses de la economía china. Te recomendamos, suben a 42 los fallecidos en mina afectada por el tifón Mangkhut en Filipinas en medio de la escalada de tensión entre ambas potencias. China ha seguido defendiendo que el diálogo es la única salida a la guerra comercial, aunque aún no ha mostrado buena voluntad para ello, según criticó recientemente el Ministerio de Exteriores, que no confirmó la cancelación del viaje a Washington. Tanto las tarifas chinas como las estadounidenses entrarán en vigor el próximo 24 de septiembre, lo que marcará un nuevo episodio de la guerra comercial iniciada por Trump tras acusar a China de mantener un excesivo superávit comercial con Europa. Slow shit.